¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Estamos de nueva cuenta con usted en este espacio noticioso Hechos para continuarle informando en torno al atentado de que fue víctima el candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches a todos ustedes. En este momento vamos a enlazarnos de inmediato vía telefónica hasta Tijuana, Baja California, donde nuestro compañero Raúl Sánchez Carrillo nos tiene los últimos detalles en torno a dónde y bajo qué condiciones se encuentra Luis Donaldo Colosio. Raúl Sánchez Carrillo, buenas noches. Buenas noches, Javier Alatorre. Efectivamente, continuamos aquí en el Hospital General de Tijuana, en donde todo es expectación, toda vez que hasta el momento no hay ninguna información oficial en torno al estado de salud que pudieran dar los médicos que atienden al licenciado Luis Donaldo Colosio. Como hemos informado, todos los sucesos que se registraron a partir de las casi las 4 de la tarde tiempo local, las 5 de la tarde tiempo local, las 7 de la noche tiempo del centro, fueron cuando terminaba el mitin en Lomas Quebradas. Al bajar en ese terreno tan accidentado de esa colonia popular en la Mesa de Otay, aquí en Tijuana, luego de que una multitud acompañaba entre empujones y tumultos al candidato del PRI para llegar hasta su vehículo, Lomas Taurinas era el marco de este mitin. Ahí en Lomas Taurinas el candidato había escuchado a la gente quejarse de una falta de servicios absoluta, de represión del gobierno estatal y del gobierno municipal, porque dicen, por ser priistas nos persiguen. El licenciado Colosio había dado ahí un discurso señalando que se propone encabezar un gobierno cerca de la gente. Al concluir el mitin, acompañando al candidato hasta su vehículo, de pronto se escucharon a tres metros de la camioneta Blazer que lo traslada por todo el país, tres detonaciones. La confusión fue generalizada, gritos de alarma, gritos de allá va. La gente se abalanzó sobre un sujeto de aproximadamente 25 años que quedó cubierto por una montaña humana. En ese momento el licenciado Colosio había caído ya por tierra para ser inmediatamente asistido y levantado por la gente que le acompañaba, tanto el general Domiro García Reyes como el mayor Castillo, que es una de las gentes más cercanas a él, el doctor Guillermo Castorena, su médico personal. De inmediato lo trasladaron hasta la camioneta Blazer y salieron a toda velocidad pese a lo accidentado del terreno. Cuatro cuadras más adelante, ahí precisamente en Lomas Taurinas, ahí en la Mesa de Otay en Tijuana, cambiaron al licenciado Colosio de vehículo para subirlo a una ambulancia Cruz Ámbar que a toda velocidad se dirigió al Hospital General, aquí donde desde esta tarde nos encontramos pendientes de la situación que guarda el estado de salud del licenciado Colosio. Sabe que hasta el momento el licenciado Colosio ha sido intervenido y al parecer no de manera oficial, insisto, porque no hay un documento que avale dicho informe médico, ha sido intervenido para extraerle los proyectiles del cuerpo. Falta solo saber qué determinación se toma y neurocirujanos dentro en torno a la bala que tiene o que le afectó la cabeza en el disparo tercero que le hiciera el sujeto antes referido, cuyo nombre se desconoce. En otra parte de esta información hay que señalar que junto con el sujeto de 25 años fue detenido un hombre de aproximadamente 60. Los dos se encuentran en la delegación de la Procuraduría General de la República de aquí de Tijuana. Al ingresar a ese lugar, el hombre joven llevaba un gesto no de susto ni mucho menos, aun cuando lo llevaban sujeto de ambos brazos varios agentes federales. El segundo sujeto, que es el de la edad aproximadamente de 60 años, iba gritando, yo no fui, yo no fui, y así lo metieron a esas instalaciones. Aquí en el Hospital General han llegado una serie de donadores. Este reportero también dio una prueba de sangre para ver si servía para la transfusión, porque se requiere sangre O negativa. Aquí se encuentra en el Hospital General su esposa Diana Laura Riojas de Colosio. Está la gente más cercana a él y las llamadas telefónicas que han voceado a través de los magnavoces de este hospital han sido de su hermano Gabriel Colosio. Por otra parte, aquí en el Hospital General, a las afueras, es un tumulto el que se encuentra pendiente de lo que está ocurriendo aquí, precisamente en este nosocomio. Hacia las aproximadamente 8 de la noche, tiempo local, 7 de la noche, son ahorita 9 y media, ya 7 y media de la noche, arribó aquí a este nosocomio un helicóptero que está parado en la espera de un posible traslado, no confirmado todavía, hacia el Hospital Memorial Scripps de San Diego. Esto, te insisto, no es oficial. El licenciado Colosio continúa siendo atendido aquí en el Hospital General de Tijuana. Aquí la directora Rosalinda Garza dijo que hasta el momento, Rosalinda Guerra,
no podrían dar ninguna información en torno al estado de salud que guarda el abanderado del PRI a la presidencia de la República. No se conoce tampoco el calibre del arma que fue utilizada o las armas que fueron utilizadas, si es que fueron más de una, en este atentado, ahí precisamente en Lomas Taurinas, Javier. ¿Podríamos entonces confirmar, Raúl, que Luis Donaldo Colosio continúa en el Hospital General de Tijuana, Baja California, y que no se ha confirmado su eventual traslado a San Diego? Afirmativamente, confirmamos que él continúa siendo atendido aquí, en este hospital, a donde ingresó quizá 10 minutos más tarde de haber ocurrido el atentado. Fue una movilización tremenda la de la gente para detener al sujeto, y una velocidad de verdad vertiginosa la del breve convoy que se trasladó a este hospital para darle atención médica en un lugar más seguro, es decir, en unas instalaciones como en este hospital se tienen. Raúl, ¿se confirmó ya cuántos tiros, cuántos impactos de bala recibió Luis Donaldo Colosio? Efectivamente, son 3 los que recibió el licenciado Colosio, 2 en el abdomen y 1 en la cabeza. Como te decía yo hace un momento, Javier, los médicos, al parecer, en el tiempo que lleva aquí, pues ya casi son 3 horas y media, han al parecer intervenido ya, licenciado, sacándole las balas del abdomen. No se sabe con precisión cuáles han sido las operaciones y cuál es el estado que guarda el licenciado Colosio. Una cosa es de llamar la atención, la gente que ha venido a donar sangre, de todas edades y de condiciones sociales, especialmente la humilde, vienen con una vehemencia para ofrecer su sangre, para poder también de esta manera servir de algo en este tremendo momento por el que pasa el candidato del PRI. Raúl, vamos a estar muy al pendiente de cualquier información novedosa y desde luego de la evolución del estado de salud de Luis Donaldo Colosio, así es que te pedimos que sigas en contacto con nosotros en esta transmisión. Nosotros continuamos pendientes, Javier. Bien, continuamos. El atentado contra Luis Donaldo Colosio, de acuerdo a las últimas informaciones, ocurrió a las 7 de la noche con 10 minutos, hora del centro de México, en la colonia Lomas Taurinas, allá en la ciudad de Tijuana, en la frontera norte de nuestro país. Ocurrió justo después de que concluyó un acto de proselitismo político con colonos populares de esa colonia allá en Tijuana. Nosotros pudimos establecer contacto con algunas fuentes que pidieron por lo pronto el anonimato de la Procuraduría General de la República allá en Tijuana y que nos están informando de los nombres de los presuntos responsables del atentado y hoy detenidos allá en la ciudad de Tijuana. Se trata, según estas fuentes, de Vicente Mayoral Valenzuela, de 59 años, y de Mario Aburto Martínez, de 27 años de edad. Nosotros creemos, de acuerdo a la revisión que hicimos de las imágenes que recibimos cortesía de Telemax allá en Sonora, que este eventualmente podría ser uno de los responsables del atentado. Le insistimos, fuentes de la Procuraduría General de la República que pidieron el anonimato allá en Tijuana, nos dieron a conocer los nombres de los presuntos responsables de este atentado. No se sabe, como nos decía Raúl Sánchez Carrillo, el tipo de arma que se utilizó, el calibre de las pistolas que se utilizaron. Se ha podido confirmar que el licenciado Colosio, el candidato del PRI a la presidencia de la República, tiene 2 impactos de bala en el abdomen y eventualmente 1 en la cabeza. Y estamos confirmando también que Luis Donaldo Colosio todavía se encuentra en estos momentos, después de casi 3 horas de ocurridos los hechos, en la ciudad de Tijuana, en el Hospital General. Hay un helicóptero en las afueras de ese hospital, esperando la posibilidad de un traslado a un hospital de La Joya, ya en el vecino estado de California, allá en Estados Unidos. Así, los hechos ocurridos esta tarde, el atentado contra el licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la presidencia de la República. Nosotros vamos a hacer rápidamente una pausa, Javier. Unos mensajes comerciales, inmediatamente después vamos a regresar con pues una verdadera cascada de reacciones que han surgido inmediatamente después de que se tuvo conocimiento de este atentado contra el candidato del PRI. Volvemos.